Yo hoy en día voy a aceptar que a mí lo que no me gusta es ir a un matrimonio. Eso sí no me gusta. Me parece carísimo ir por allá. Yo no sé si los han invitado últimamente a un matrimonio, pero ir a un matrimonio hoy en día es carísimo, hermano. Hermano, le llega uno una tarjeta de invitación a un matrimonio y uno prefiere que le llegue una carta a la DIAN. La madre. Hermano, es más barato ir a la DIAN, hermano, a responder. Y con el respeto aquí de las mujeres, porque las mujeres se van a casar y ellas quieren el matrimonio de sus sueños. ¿Y los amigos qué culpa tenemos, hermano? Es que es increíble. Se conocieron aquí, se hicieron novios aquí, no, pero se quieren casar en Cartagena, estos iguamares, por allá bien lejos, donde ponen a los amigos y a la familia a pagar tiquetes, a pagar hotel, a alquilar peinado, a alquilar vestido, comprar zapatos, y como si fuera poco toca moblarle la casa también. Sí, porque las tarjetas de matrimonio vienen con lista de regalos, que si usted no va el primer día, que es cuando están los regalos buenos, ¿sí o no? Que la ensaladera, el salerito, el portarretratos. Ah, no, papá, donde usted se demore le coronan un regalo carísimo. Bueno, lo digo porque a mí me pasó. Me invitaron a un matrimonio de esos que uno no se puede negar. A mí se me olvidó dónde estaba la tarjeta, hermano, duré como 5 días buscándola. Cuando la encontré, salí corriendo a la tienda donde tenían la lista de regalos. Llegué a ese almacén y la señora que atendía me miró con una cara que yo le dije, ¿qué queda? Dijo, solo queda el televisor. Le dije, muy grande, dijo, 67 pulgadas. Saqué mi tarjetica de crédito. Mire, pasaron esa tarjeta y la lágrima, el tiempo me bajó así igual. El pulmón derecho me cayó así como para un light. Cuando ella dijo, ¿cuántas cuotas? A 36. 3 años para pagar un televisor que no era para mí. ¡Tres! Eso sí, salí con esa caja grande. Ni papel de regalo le puse, hermano. Al otro día llegué temprano al matrimonio, me recosté encima de ese televisor así. Yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, todo el que llegaba decía, mira el que le tocó el televisor, man. No, eso no fue lo peor. Lo peor de todo es que me encontré con el amigo mío los 3 meses. Tres meses. No, yo todo contento. ¿Qué, Carlitos? ¿Qué tal la vida casado? ¿Qué? Cuéntelo todo. Dijo, no supo. ¿Cómo así? ¿No supo qué? Dijo, no, yo me separé. ¿En serio, hermano? ¿En serio? Yo le dije, ¿por qué hizo eso, hermano? No, yo le dije, no, no, y le dije, yo eso no se hace. Usted ante nosotros, hermano, le dije. Usted ante Dios juró que era para toda la vida, hermano. No, y yo era prudente, pero yo pensaba, y a mí todavía me faltan 33 cuotas del televisor, hermano. Y yo le dije, no, señor, no, le dije, no, hermano, no. Hermano, es una falta de respeto, hermano. No haga eso, hermano. Le dije, no, devuélvase para su hogar. Le aguante unos 3 añitos, al menos, le dije. Bueno, ¿cuál aguante ni que aguante? Dijo, uy, si esa mujer me salió, es una loca histérica. Digo, con decirle que la primera pelea partió el televisor. Sí. Sí. Es más, dijo uno grande que ni me acuerdo quién nos lo había regalado. Mira, me provocaba matar a ese man ahí, en serio. Me provocaba dejarlo ahí tirado así, de una silla.